Vallecaucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua, que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Vallecaucana de Aguas. Buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy vamos a conversar, finalizando el año 2017, sobre el problema del agua en el Valle del Cauca. Una situación que se ha ido tornando poco a poco conflictiva, complicada. Ningún país en el mundo puede vivir sin el agua. Inclusive, en estos momentos se habla que si hubiese otra guerra en el mundo, la próxima guerra no será financiera, porque normalmente se presentan crisis financieras, pero la gran guerra va a ser por el agua. De hecho, hoy el agua que se consume es cara. Si uno compara lo que cuesta una botella de agua de 600 centímetros cúbicos, o sea, 600 mililitros, que aproximadamente vale 2.000 pesos, con lo que vale un galón de gasolina, el agua resulta ser más cara que la gasolina. Así como se lo estoy diciendo, el agua es más cara que la gasolina. Y eso que hoy por hoy se considera el agua como un derecho fundamental para las comunidades. Nuestros ancestros, los primitivos y los animales, siempre buscaron zonas de vida donde está el agua, porque no se puede concebir la vida sin el agua. De hecho, el universo en que nosotros nos movemos, las 3/4 partes son agua. Solo una cuarta parte es tierra. Este continente, este universo no debiera llamarse el planeta Tierra, sino el planeta agua. Sin embargo, apenas el 3% de todo el agua es dulce. El resto es agua salada. Su tratamiento, complicado y carísimo. Y a pesar de eso, ese 3% no lo usamos bien. Se utiliza en una forma inadecuada. Hoy por hoy, Colombia, que ha sido un país, una de las potencias del mundo en agua, se ha ido quedando corta en este recurso natural. Y de seguir como vamos, vamos a tener muchísimos problemas. Colombia será uno de los países que sufrirá mucho en la universalidad, pero si no se investiga, si lo dejamos todo solamente la madre naturaleza, vamos a tener zonas desérticas en el país. Si seguimos talando la Amazonía, si seguimos acabando con el Chocó biodiverso, este inmenso territorio vegetal verde que se extiende de los límites con Panamá hasta los límites con el Ecuador en Punta Ardita, vamos a tener graves problemas. Para conversar sobre este tema tan importante, pues miren, antes de terminar, un grano de arroz, las 3/4 partes de un grano de arroz es agua. Por eso es que cuando nosotros echamos una tacita de arroz en una olla, echamos 2 tazas de agua,
Y esta tacita de arroz que se va al fondo y queda chiquitica, cuando el arroz que es higroscópico empieza a crecer porque recibe el agua, crece la olla de arroz. Y entonces, con una sola taza de arroz pueden comer 8 personas en buena calidad. Y si no nos comiéramos todo el arroz, sino parte del arroz, y al otro día le volviéramos a echar otro poquito de agua, y le volviéramos a echar un poquito de sal y un poquito de aceite, vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Esas facultades tiene el arroz. Todos nuestros primitivos se asentaron justamente donde estaba el agua, porque no podían estar fuera del agua. Sin ella no se concibe la vida. Una persona que no tenga agua, que no beba agua, muere más rápido que si deja de comer. Para conversar sobre este tema tan importante, hemos invitado a 2 ambientalistas de mucha capacidad, de mucho conocimiento. Algunos ya lo conocen porque lo hemos tenido mucho tiempo acá, en reiteradas ocasiones. Se trata de Pedro Luis Barco, con quien hemos hablado en reiteradas ocasiones. Es uno de los hombres más preocupados por este líquido tan importante para la vida. Pedro Luis, muchas gracias por estar en Conversando con Luis Hermes. Buenas noches, Luis Hermes. Muy amable. Muy contento de estar aquí en el programa para charlar con sus televidentes, con sus amigos. Y el otro invitado, ya lo vieron ustedes, se trata de mi amigo Gustavo Moreno, un magíster en administración industrial del ICESI, pero también con una alta especialización ambiental. Y ha sido uno de los hombres con quien trabajamos, inclusive el empalme del actual gobernador al lado de nuestro compañero Pedro Luis Barco, y le presentamos una propuesta que hoy es modelo en el Valle del Cauca y de la cual vamos a hablar más adelante. Gustavo, muchas gracias por estar en Conversando con Luis Hermes. Luis Hermes, muchas gracias por la invitación y saludos a tus oyentes. Bueno, empecemos. ¿Cómo han visto ustedes el problema del agua desde Vallecaucana y Aguas? Pues mira, Luis Hermes, tú acabas de mencionar que cuando hicimos el empalme y que estuvimos haciendo el empalme en Acuavalle, ahí detectamos que hay un problema y es la falta de sinergia entre Acuavalle, la CBC y la gobernación. Y a raíz de eso planteamos la necesidad que la gobernadora tuviera un equipo que le ayudara a construir esa sinergia. Y de ahí, yo creo que tú puedes hablar más adelante, nace CODEPAR y nace el Consejo Departamental de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Nosotros le presentamos como una propuesta en el empalme la creación de CODEPAR. Sí, así fue. Y entre otras cosas, el proyecto de ordenanza lo trabajamos nosotros. Correcto. Para eso. Pedro Luis. Sí, yo plenamente apoyo lo que acabas de decir. En el Valle del Cauca se habla mucho de la exuberancia del agua. Nosotros estamos habituados a que se diga que este es un departamento esplendoroso. Nosotros pensamos que este es un paraíso desgastado ya, que ha sido desgastado por la mano del hombre, que no ha sido bien cuidado, y en este momento estamos ya en estrés hídrico, que es lo que estamos viendo ahora, porque como vamos a ver en el programa, el ciclo del agua es lo más importante que tiene la naturaleza para que haya vida. Cuando nosotros perturbamos el ciclo del agua, no sabemos qué estamos haciendo con la propia vida. De modo que de eso vamos a charlar. Mira, yo, sí, retomando el tema de CODEPAR, la gobernadora definió 5 cuencas prioritarias, y que son la cuenca del río Pescador, Yumbo Arroyo Hondo, Bitaco de Agua, Guavas, y me falta una que es la de Sonso. No, esa ya estaba definida. La que está en Pradera. Pradera, Jamundí, Candelaria. No, el municipio de Pradera, que esa es la otra cuenca.
¿Qué es lo que hemos encontrado? Sobre todo lo encontramos de manera dramática en la cuenca Pescador, cuando en el 2015-2016 hubo racionamientos de casi 12 horas para los municipios del Sarabrut, porque el embalse Huacas se quedó sin agua. Y cuando visitamos y recorrimos el río Calamar, encontramos que todos esos predios que alimentan el río Calamar se habían quedado sin árboles, deforestación total. En ese entonces fue cuando, viendo yo por televisión, yo estaba mirando, cambiando de canal, me detuve a escuchar a Antonio Donato Nobre, que es un científico brasileño. Que estaba Donato hablando sobre Donato, ya una teoría que aquí la debatimos, claro, sobre el agua en los árboles. Donato fue el que nos menciona que la gran selva amazónica es el gran generador de agua del planeta, porque esa enorme masa boscosa, por el proceso de fotosíntesis, que toma agua del suelo profundo, es decir, puede bajar a 15, 20 metros, lo sube y a través de las hojas lanza chorros de vapor de agua y además lanza oxígeno y además captura carbono, y todo eso lo hace gratis. Eso fue algo maravilloso. Es el gran generador de agua. Entonces, la gente cree que el agua que llega a una cuenca cae la lluvia. Realmente eso no es cierto. Es ese vapor de agua que generan los árboles, son los que crean las nubes, que después terminan y vuelven y caen lloviendo. Entonces, el ciclo. Entonces resulta que el gran generador del ciclo de agua, o el gran eslabón o la bomba, es una estructura viva que es los árboles, a través de la fotosíntesis, donde las hojas toman la energía lumínica del sol, la transforman en energía química y hacen todo ese proceso maravilloso. Entonces, lo que encontramos con Pedro, cuando empezamos a mirar todas esas falencias en las cuencas, es que el Valle del Cauca perdió sobre todo en la cuenca del río Cauca, perdió su cobertura boscosa y por lo tanto perdió esa biomasa gran generadora de agua. Eso es lo que encontramos. Entonces, en una palabra, la deforestación, que es la que se ha venido dando en el Valle del Cauca, la falta de cuidado de esa biomasa vegetal, ha permitido que la teoría de Donato no se cumpla como debe ser, porque la gente había entendido que el ciclo del agua es que es el agua del río, que cumpliendo el ciclo natural se evapora, se convierte en las nubes y posteriormente vuelve al suelo. Pero nunca se había analizado ciertamente que es la zona boscosa, a través del proceso fotosintético, como absorbiendo el agua de lo más profundo de la tierra, en la formación de la savia y todo este proceso que necesita la planta para sobrevivir, posteriormente, cumpliendo con este mismo fenómeno, la evapora y la lanza a la nube. Y allá se forma, pues, justamente el agua que se condensa y que posteriormente viene aquí. En la medida en que estamos talando los bosques, y en el Valle del Cauca se ha hecho indiscriminadamente, estamos produciendo sequía. Así es. Sí, y yo quiero notar una cosa, Luis Hermes. Eso es verdad. 500.000 hectáreas están en mal uso de 1.100.000 hectáreas que tiene la cuenca del río Cauca en este nuestro departamento. O sea, la mitad. Y hay que volver a organizar ese tema, porque es nuestro futuro y es la vida. Pero hay una cosa hermosa, que es la zona del Pacífico, de la cual usted proviene, doctor, porque esa es una gran selva. Esa selva es lo más importante que tenemos nosotros, porque ella es la que nos está supliendo y ayudando para que haya agua acá. Les quiero decir a todos los televidentes, en estos momentos el daño de esa cuenca en el Valle del Cauca está por el lado del 18% ya.
Donato es uno que dice, cuando usted llega al 25%, empieza a tener problemas y a vernos, sí, a patentizarnos. Nosotros no podemos permitir, es un crimen, es un crimen. Estamos al 7% terrible para llegar a la, sí, crisis. Es un crimen talar árboles ya. El árbol no es por la madera al que sirve, la madera es lo que menos le vale de un árbol. Si nosotros con Gustavo hemos intentado modelar y saber cuánto vale un árbol, pues es que nos da tantos millones que vale un árbol, porque sustituir un árbol con la tecnología que tenemos ahora vale muchos miles de millones de pesos un solo árbol, porque al entregarnos el oxígeno, al entregarnos el agua, al capturar el gas carbónico, perdón, el CO2, lo que está haciendo el árbol es trabajando permanentemente por la vida de nosotros, de tal suerte que un programa como este, Luis Hermes, absorbe el gas carbónico del árbol para poder dejar la posibilidad de que podamos capturar el oxígeno que necesitamos para poder vivir. Eso. Entonces, ¿nosotros qué estamos planteando? Nosotros estamos planteando es que ya hay que ponernos serios. Nosotros no podemos permitir que se siga talando en el Valle del Cauca. Nosotros necesitamos restaurar el bosque. Obvio, necesitamos mayor masa boscosa en el Valle del Cauca, sobre todo en la cuenca de acá del río Cauca, que es donde vive la mayoría de los vallecaucanos, y necesitamos tener una armonía con los cultivos, por supuesto. No estamos planteando que vamos a volver a las épocas pretéritas, donde aquí realmente el Valle del Cauca, y lo recuerdan los abuelos, era un sitio lleno de árboles, incluyendo la propia zona plana. Pero, Luis Hermes, mira, hemos perdido en la zona plana el 99% de la selva seca tropical que teníamos, por ejemplo, en 1930. Se perdió eso. Nosotros tenemos por lo menos 60.000 hectáreas en eso y ahora tenemos 1.800. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. No, vergüenza que alguien... solamente, es un crimen. Y es un crimen. Esto es un crimen y esa es la palabra exacta para definir el tema. Nosotros, entonces, estamos ahora en esa misión. Decirle al ciudadano que está al otro lado del televisor que ese problema de los árboles es de cada uno de nosotros. Todos tenemos que empezar a ser cuidadores de ese medio ambiente, que es la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, y es la vida del planeta. Y como tú decías en un principio, no, las guerras que se van a dar en el mundo van a ser simplemente por arañar, por conseguir un gramo de árbol. De hecho, ya hay películas que vienen haciendo conocimiento de eso para que el hombre empiece a reflexionar sobre esto. Hay películas ya sobre las guerras por la falta, por el agua. Yo quería comentarte una cosa, Hermes, y es que Donato, en la introducción de su trabajo, dice que todo este conocimiento científico debe ser puesto al servicio de las comunidades. Sí, claro. Porque él dice que la mayor dificultad es la ignorancia. Pero también te quiero decir lo siguiente, cuando con Pedro empezamos a ver toda esa situación, nos encontramos con una norma. Esa norma es el decreto 1449-1977, que es 2 años después del decreto ley del Código de Recursos Naturales. Y en ese decreto hay algo muy bonito y muy especial, es que es un decreto que apenas tiene 8 artículos, y esos 8 artículos se dirigen exclusivamente a los dueños de los predios rurales, a nadie más. Y en esos 8 artículos se le dice a los dueños de los predios rurales cuáles son sus obligaciones. Fíjate que ese decreto es del 77 y se anticipa a nuestra Constitución del 91, que dice que la propiedad privada tiene una responsabilidad social y por lo tanto tiene unas obligaciones de tipo ambiental. Y ahí yo creo que podemos ver en la pantalla ese decreto. Entonces, lo que nos sorprendió a Pedro y a mí es que cuando empezamos a revisar ese decreto no fue derogado por la 99, por la ley 99 que no, creó el Ministerio de... No solamente no fue derogado, Luis Hermes, sino que fue incorporado en el decreto reglamentario único del 1076 del 2015.
¿Y cuál es el actuar de la CBC frente a, a este decreto? Ahí viene... Porque es que yo creo que allí la CBC no está actuando. Bueno, entonces, antes de responderte a eso, te quiero decir lo siguiente. Tenemos el decreto que le señala unas obligaciones a los dueños de los predios rurales. Respecto a la ley 99, la ley 99 establece en su artículo 107, segundo parágrafo, que las normas ambientales, por ser de orden público, es de obligatorio cumplimiento por las autoridades y por los particulares. En este caso, la CBC como máxima autoridad ambiental tiene la obligación de hacer cumplir la norma. Y en el caso, y los particulares, por supuesto, pero hemos encontrado también otra cosa interesante, es que los alcaldes también tienen funciones ambientales y a los alcaldes le corresponde prevenir. Es decir, si el alcalde está observando que le están tumbando el bosque, él tiene la posibilidad como autoridad policiva de tener eso y empezar y llamar a la CBC para que venga y dígame esto, por qué está ocurriendo y si eso está dentro de los términos legales, cosa que no ocurrió. Porque entonces, lo que dicen ahora es que eso no es función de ellos. ¿Quién dice eso? Los alcaldes, que eso es función de la CBC. No, aquí hay una cosa que hay que tener claro. Es que el alcalde sí tiene la obligación de prevenir que se haga ese daño. Y esa obligación se la da la ley 1333 del 2009. Creo que se lo da en su artículo segundo. Y el nuevo Código de Policía... le atribuye facultades. También le atribuye esa facultad. Él es la primera autoridad municipal. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos es... Otra cosa bonita en el decreto, creo que es el artículo tercero del decreto 1449 del 77, que obliga a los dueños de los predios de más de 50 hectáreas dejar el 10%. Quiere para decir bosque. Para bosque. Para zona boscosa. Bosque, ¿sí? Y además dice otra cosa, respecto a los humedales, no, ellos no hablan todavía de humedales, sino habla de los cuerpos de agua y de los ríos, hay que dejar 30 metros a partir de la marea más alta. Quiere decir de que a partir de la marea más alta yo tengo que dejar 30 metros. Nosotros en este momento en el Valle del Cauca se cultiva caña, por ejemplo, a orilla del río Cauca. Pero no solamente y a orilla de los ríos. Pero no solamente eso. En el mismo Pance hay construcciones que están a menos de 10 metros del lecho prácticamente del río. Pues ahí están violando no solamente el decreto y las normas ambientales, sino que ahí está mostrándonos, yo me atrevería a decir, que las autoridades no están haciendo cumplir las normas ambientales por parte de los particulares. Y ahí hay una falta, a mi juicio, muy grave. Es lo que estoy diciendo, que los alcaldes no están cumpliendo con eso, porque yo dije, no, eso es función de la CBC, para curarse, y no se están curando en salud, sino que están faltando al ordenamiento de una disposición que obliga a cuidar para todos. Correcto. Esta zona. Doctor Ruiz Hermes, hay un chascarrillo por ahí, un cuento con la ley 80, usted recuerda, donde en alguna parte, por un chiste que hacían, decían, esa norma no pegó acá, doctor. Lo que pasó con el decreto 1449 y las autoridades ambientales, no en el Valle del Cauca, en toda Colombia, fue que la norma no pegó. Es decir, fue inaplicada, fue desconocida. Pero por intereses que son particulares, sí. de los mismos... Por intereses, eso hay que decirlo. Y hay que decirle al televidente que el teniente tiene que empezar a exigirle a la autoridad ambiental el cumplimiento de la norma, porque el no cumplimiento de la norma es lo que ocasiona, no solamente, Gustavo, lo que hablábamos ahora del estrés hídrico, sino también al no tener la protección los ríos, al no tener la protección los riachuelos, todo esto, pues las avenidas torrenciales y las muertes. Es que obviamente esto que se causa es por eso. El caso de Mocoa, son muertes que han sido buscadas. ¿Por qué? Porque los dueños de los predios no protegen la zona adyacente y porque además han deforestado la montaña. Luego, entonces se vienen las avenidas torrenciales y matan a la gente. Mire, es tan así que en estos momentos están implicados el gobernador del Putumayo, y en estos momentos los alcaldes, las autoridades tienen que empezar a entender qué viene pierna arriba, porque todo el mundo tiene que cambiar el disquete. Ese disquete según el cual la norma no pegó, hay que revertirlo y convertirlo por la exigencia ciudadana a que
Los dueños de los predios tienen unas obligaciones y las tienen que cumplir, porque ese decreto no ha sido derogado, está inaplicado y las repercusiones han sido horrorosas. Pero ¿por qué la CBC, y yo no digo los alcaldes porque son politiqueros, y los alcaldes están unidos porque ellos también en ocasiones son agricultores y se aprovechan de las circunstancias, ¿por qué la CBC no ha actuado en concordancia con los alcaldes y sancionarlos a través de la Procuraduría, mira, en la vigilancia que tienen que hacer? Hermes, yo no podría decirte por qué no ha actuado, es decir, es una cosa bien extraña. Nosotros tenemos la hipótesis, y es que la CBC fue cooptada por el sector azucarero, esa es nuestra hipótesis. Y eso puede ser una parte de la hipótesis. La otra parte de la hipótesis es la ignorancia. Es decir, la gente no ha entendido, ¿Pero que ignorancia de quién? ¿De los funcionarios de CBC? La ignorancia de los dueños de los predios. Sí, pero la ignorancia también, pero no es la ignorancia, sino el ojo cerrado de las autoridades ambientales que tienen que proceder para evitar que esto suceda. Mira, yo aquí hay algo muy delicado, es decir, yo no sé hasta qué punto sea ignorancia de los funcionarios, yo pienso que los funcionarios sí lo saben, pero hay que entender que el poder en la CBC no está en los funcionarios, sino en su consejo directivo. Y entonces, ahí viene algo bien complicado, y... No, yo no podría decirte está más. Está saliendo por la tangente. Pero no saliendo por la tangente. Está no, saliendo que, por allí. Lo que quiero decir es que allí. No lo entiendo yo. Yo lo que entiendo es clarito, sin vuelta de hojas, que hay una irregularidad y que nos estamos quedando sin agua. Que los espejos lagunares y los espejos del cauce del río Cauca está desapareciendo. Porque quienes tienen que cuidarlo, las autoridades ambientales y los mismos alcaldes que tienen su responsabilidad, no la asumen como debe ser. Perdón, transo el tema. A ver, yo pienso lo siguiente. Sí, ha habido la inaplicabilidad de una norma de esa categoría, de esa importancia, es obviamente un acto que tiene que censurarse y se tiene que corregir. Y tienen que haber autoridades para corregirlo. El problema está en que quienes no cumplimos con la norma. Entonces le voy a hacer un poquito la cuenta. Entonces, la CBC que tenía que hacerla efectiva no la ha hecho cumplir, faltando a sus funciones principales, inclusive a la más sagrada de todas. Segundo, los dueños de los predios, hay que decir que ahí hay mucha avaricia y también hay mucha ignorancia. Y por eso ha pasado eso, por es avaricia que para que siga, y para por que ignorancia. Siga. Le siembran al espejo de agua, buchón de agua. Usted no, lo sabe. Es un tema de avaricia. Un tema de avaricia, más allá de lo que se requiere. Los alcaldes no se han preocupado y en salvedad de ellos uno dice, no, en los municipios hay también mucha ignorancia, hay gente que no hay mucha especialización en estos temas y puede pasar eso. Pero también están las contralorías, la Contraloría Nacional de la General de la República, que es quien controla la CBC, no le hace control ahí. Y nosotros hemos estado hablando con ellos también, porque entendemos que más que hacer un juicio histórico al tema, lo que tenemos que hacer es poner en la práctica el arreglo de esta situación. Queremos ser proactivos y le estamos planteando entonces a la Gobernación del Valle, a los alcaldes, les hemos planteado, le vamos a seguir planteando que hay que hacer una labor educativa. Es que, doctor Hermes, muy bueno que la CBC y que las entidades ambientales le enseñen cómo cepillarse y cómo no botar el agua a un niño, eso está muy bien. Pero es que ahí no está el problema. El problema no está ahí. El problema está en enseñarle al dueño de los predios a que respeten el valor de su propio predio. Porque ese predio sin agua no vale nada. Es decir, ¿quiénes tienen que ser los más interesados en cumplir con esta norma? Tienen que ser los propietarios de las tierras. En el caso del Valle del Cauca, ¿quiénes son los que tienen que cumplir con la norma? Pero tienen que hacerlo con cariño, con amor por su propio beneficio. Son el sector cañero. ¿Qué se toma? Doctor, el 63% del agua superficial que tiene el valle y el 93% del agua subterránea. Entonces, ellos son los que tienen que ponerle más cuidado al tema porque son los que más necesitan agua. Y segundo, también las entidades de control tienen que tomar este tema ya como un tema de la agenda. Yo debo reconocer que en estos momentos, al menos la Contraloría del Departamento ha estado
nos ha invitado a que expliquemos estos temas y están dispuestos a arrancar. De modo pues que falta mucha sensibilidad. Y lo más importante es esto, es que la academia tampoco ha hablado. El tema académico es importante. Las universidades tienen que metérsele a este tema. Y también, obviamente, la comunidad crítica. O sea que la falencia ha sido de todos y todos tenemos cierta responsabilidad ahí. Hermes, ya que estamos en este programa, yo pienso que aquí hay una oportunidad para corregir situaciones. Un primer punto que se tiene que corregir es que si se van a hacer los nuevos PONCA, los PONCH y los PONCA, la diferencia que hay entre el uno y el otro es que el PONCA incorpora la política de gestión de riesgo de desastres y tiene que ser incorporado. Entonces aquí va a tener que incorporarse esa norma. ¿Por qué? Porque no muy lejos y no hace mucho en Caloto, ocurrió una tragedia y estoy clarísimo que esa tragedia ocurre porque arriba la cuenca está desbaratada, está destruida. Total. Entonces por eso ocurre eso. Y cuando nosotros vemos en la política de gestión de riesgo sectorial, que es el tema de los acueductos, encontramos que para el gobierno queda claro que es la destrucción de las cuencas los que produce la remoción en masa, las avenidas torrenciales, la sequía, que todo afecta a la infraestructura de acueductos y obviamente afecta, por ejemplo, lo que pasó en Caloto. Entonces, sin cuencas sanas, nosotros vamos a tener mucho riesgo, y sin cuencas sanas no vamos a tener microclimas. Porque una de las cosas importantes de las cuencas, como ya hemos mencionado al comienzo del programa, es que los bosques son grandes generadores de vapor de agua. Si tenemos vapor de agua, vamos a tener microclima, vamos a tener mayor humedad relativa, y ese vapor que se eleva y que el viento puede llevar va a beneficiar también a comunidades que pueden estar lejos de esa cuenca. Entonces, yo sí quiero dejar esto puntual para que los televidentes tomen conciencia, y es que la cuenca alta del río Cauca se está muriendo. Y se está muriendo no solamente porque la zona plana perdió, como dijo Pedro Luis ahora, el 99% de ese bosque seco, que fue reemplazado por un monocultivo de caña. Y digo aquí, no para molestar a los cañeros, pero ese monocultivo de caña violenta el artículo 8 en todos sus apartes del Código de Recursos Naturales. Además, la cantidad de agua que absorbe el cultivo de la caña. Y no produce agua, no produce vapor de agua. No, porque es que absorbe, no produce porque la necesita. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Pongo el ejemplo. El segundo ejemplo de destrucción de la cuenca alta del río Cauca es que a comienzo del siglo XX, el río Cauca tenía 80.000 hectáreas de humedales. Para el año 50 tenía apenas 50.000 y hoy creo que no llega a 3.000. Imagínate. Y resulta que los humedales son de propiedad del Estado y de acuerdo al Código Civil es inembargable, inalienable, nadie se puede apoderar. Pero esos humedales fueron los que secaron, como te estoy diciendo, inclusive aprovechándose con el buchón, los fueron secando para el pastoreo y para la siembra de la caña. Entonces, claro, es una apropiación ilícita. Se apropiaron de un bien común. Se apropiaron de un bien común. Valle. Eso hay que devolverlo. Ahí estuvimos en el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Tenía 80.000. 80.000 hectáreas. Hectáreas al comienzo del siglo XX. Y ahora hay 3.000. Por eso, esas son inembargables, son imprescriptibles. No pueden. Desaparecieron. Por eso, tienen que estar allí y son del Estado. Son baldíos. Pero ¿dónde está el Estado? Son la riqueza de todos nosotros. Por eso, entonces, ahora hay que empezar a descubrir qué bandidos de los ricos del Teba y el Cauca se los llevaron. Pongo un ejemplo muy sencillo y es Sonso, la laguna de Sonso. Creo que el año pasado un escándalo, hace casi un año, diciembre, enero, donde alguien estaba desviando. Entraba la gobernadora y resulta que los funcionarios de la CBC no lo vieron. Entonces uno se pone. Es que no sabía. Exactamente. Entonces uno se pone a mirar cómo es que Laguna de Sonso, que tiene una carretera, que es fácil de ver, la gente no ve ese tipo de cosas. Entonces yo lo que veo ahí es que tenemos una negligencia de parte de los funcionarios que tienen que velar por el estado de los recursos naturales, o no les interesa realmente.
no le interesa. Entonces, ¿qué sucede? Al perder esos humedales, el río no tiene, cuando se expande, dónde expandirse. Entonces, ¿cuál es la solución? Ponerle diques. Es lo más absurdo. No, pero si no absurdo. Tiene nunca dique y se desborda, va a haber inundación. Claro. Entonces, todo el mundo está ponando los humedales y entonces el río no tiene dónde expandirse. Entonces, vienen los daños, él te romperá diques, porque es que el agua tiene que... Y mata gente. Y tienes que buscar un espacio para ocupar. Eso son unas cosas absurdas. Gustavo, permíteme, y Luis Hermes, yo sí quisiera hacerle un poquito de énfasis al tema de los PONCH y los PONCA. A ver, en primer lugar hay que decirle a los televidentes que los planes de ordenamiento... Definamos qué es un PONCH y qué es un PONCA, para que la gente, los televidentes, conversando con Luis Hermes, entiendan. ¿Qué es un PONCH? Sí, digámoslo en términos escuetos. Es un plan de ordenamiento territorial. Es un plan que ordena desde lo ambiental un territorio y le dice, ¿usted qué puede hacer en ese territorio? ¿Y usted qué no puede hacer? Le dice, ¿a quiénes? Pues a los que lo habitan, a los dueños de los predios. Y les dice, les tiene que decir, vea, actividades permitidas son estas, las que usted no puede hacer son estas, y se supone que con eso vamos a progresar. El tema fue que en los 15 PONCH que hizo la CBC no tomó en cuenta los dueños de los predios ninguno. Entonces, la norma la desconocieron en la obligación, en la práctica. Por supuesto, usted puede ver PONCH donde le dan obligaciones a los indígenas, ¿sí?, y a las comunidades afro, pero no le dan a los que tienen la tierra. Entonces, ¿qué hizo cada propietario? Lo que le dio su soberana gana. Y ahí, en ese tema, es donde empezó a dañarse el territorio. Estamos asistiendo, ellos televidentes, básicamente a la urbanización del sector rural ya. O sea, a la muerte de los recursos naturales ambientales por agua, que debe ser para todos. Bien, pero tenemos una posibilidad ahora. Nosotros le hacemos un llamado a la autoridad ambiental desde aquí, desde su programa, doctor Luis Hermes. Ahora hay que hacer los PONCAS, porque los PONCAS son planes de ordenamiento, pero tienen que tener en cuenta la gestión del riesgo. Anteriormente esa noción en los PONCAS no existía. Entonces ahora tienen que ponerlo. Y lo que le decimos a la CBC es esto: no meter a los dueños de los predios en la solución de los temas, porque ellos son soberanos, aparentemente, en el manejo, o así se consideran, en el manejo de su tierra. No, ellos tienen obligaciones ambientales y obligaciones sociales, que están en la Constitución colombiana. Pero tanto es así que el mismo decreto 1449 les obliga que un porcentaje total, de eso total tiene mismo. Que quedar en forma de bosques. Claro. Sí, entonces yo quisiera concluir con esto. En esta, ahora hay que hacer los PONCA. La CBC arranca ya a hacer 3 y le toca hacer 24, 25 en el valle. Eso vale mucha plata. Pero esta vez tienen que tener en cuenta el decreto que no pegó, el decreto que olvidaron, el decreto inaplicado, y colocarlo en el centro del debate, porque es el dueño del predio el gran predador. Es el que tiene el hacha en la mano, es el que tiene la motosierra. No la tiene el ciudadano urbano. El ciudadano urbano no puede ni siquiera ir a meterse de allá. Pero los resultados los pagamos todos. Nos trasladan el riesgo, nos trasladan ese tema. Entonces, yo creo que de la mayor importancia, y decírselo con mucha contundencia a la CBC, es que los nuevos PONCA tienen que tener las obligaciones de los predios y hacerlas cumplir. Lo mismo que las contralorías, tienen que velar porque se cumplan y porque esa normatividad se meta, porque es obligatoria. Y la CBC tiene que ya armar un equipo sancionatorio, o al menos en educación, para que los dueños de los predios paren el tema de la deforestación, que es el tema que nos tiene aquí sentados hablando. Quiero hacer otro comentario, y hace como un mes o mes y medio estuve en la... aún me llamaron, me invitaron a unas conferencias que están hablando sobre sostenibilidad ambiental. Yo, como exalumno del ICESI, eso fue en la ANDI, y ahí me tocó escuchar al presidente de la ANDI, de Seccional Cali, hablando de un trabajo que hizo la ANDI con las empresas en el tema de sostenibilidad ambiental, y mencionaba los ingenios. Entonces yo pedí la palabra y le dije que yo tenía mis reservas que los ingenios fueran sostenibles, y mencioné mencioné este ejemplo. Los ingenios en este momento están generando energía eléctrica,
Y esta energía eléctrica la generan a partir de la biomasa que queda después del cultivo de la caña y se la llevan. Entonces yo le dije lo siguiente, mire, eso es un error, porque esa materia orgánica que queda de la caña hay que devolvérsela a la naturaleza. Y dije lo siguiente. Hay que mandar los nutrientes. Claro. Y dije lo siguiente. ¿Cómo le parece? Y dije lo siguiente, la función primera de un agricultor no es producir comida. Y lo repito, la función primera de un agricultor no es producir comida. La función primera de un agricultor es mantener la fertilidad de su suelo. Porque es ahí donde está su capital. Eso es su capital. Y si mantiene la fertilidad de su suelo, tendrá suelo para los próximos 3.000, 4.000 años. Estamos perdiendo la fertilidad del suelo y si uno mira los estudios de la CBC, encuentra enorme proceso de salinización y de compactación del suelo. Entonces, ahí es donde vuelvo a decir yo lo equivocado que es la mirada de sostenibilidad. Es decir, ellos consideran que coger la masa y producir energía eléctrica, eso es sostenibilidad. Eso no es cierto, eso es un enorme perjuicio. Yo de nuevo digo, ahí hay mucha ignorancia en la toma de decisiones de parte sí, de sí, pero hay mucha ganancia persona. Para ellos. Eso y es cierto. Ignorancia, no, yo no creo que sean ignorantes. No, porque no ellos sabían. Ellos saben lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es produciendo más dinero para ellos, es decir, toda una plusvalía que les genera el estar allí eso es verdad. Produciendo riqueza, eso pero es para ellos, no para la sociedad, un servicio de reintegro. Ese bagazo debiera devolverse a la tierra, para que la tierra no se vuelva claro, pero yo te digo que... Perdona, sí. Máxime, cuando por los diques, un departamento que era en el Valle Lacustre, porque eso éramos, sí. Lacustre, del agua, una civilización del agua que hubo aquí, indígena. Entonces, al desaparecer ese provecho que trae el río en las crecidas, que es la fertilidad de la vaina, ahora ya no se da. Hasta que se pusieron los todo diques, el limo que traía, hacía lo que en la Biblia se contaba del río Nilo en Egipto. Claro. Era lo mismo. Entonces, estamos asistiendo por la avaricia humana a el acabose de nuestra propia vida. Y nosotros desde acá tenemos que decirle, no, es que la persona que tiene que encargarse de sostener el medio ambiente, somos todos, es la comunidad. Hasta que no nos oigan a todos, nadie va a parar de sangre total. Bueno, pero yo quiero seguir con el tema y quiero volver a tomar el tema de los cañeros. A mí me parece muy importante el tema de la caña porque pues domina el sector agropecuario, sobre todo en la cuenca, en la zona plana del río Cauca. Y quiero llamar la atención lo siguiente, la tecnología de la caña de azúcar es una tecnología del siglo XIX. El trapiche y todas esas cosas pueden estar más elaborados, pero no deja de ser una tecnología del siglo XIX. Yo una vez escribí un pequeño artículo diciendo, mire, al sector de la caña de azúcar hay que ayudarlo y decirle, señores, ustedes están en el siglo XIX, ustedes tienen que pasar al siglo XXI y el negocio de ustedes no es producir azúcar. El negocio del sector cañicultor debe ser producir moléculas, y eso sí es un salto cualitativo, porque producir moléculas significa incorporar muchísimo valor agregado. Entonces, ¿por qué digo yo eso? Porque si en el fondo la industria tiene que producir valor agregado y tiene que producir dinero, pero disminuyendo el impacto sobre los ecosistemas. Entonces, ¿para qué producir azúcar cuando un solo ingenio en Brasil tiene más tierra y produce más azúcar que todos esos tres ingenios en el valle? A mí me parece que ahí hay una mirada, yo diría que ya es atrasada. Hay que incorporar a eso y ese tránsito hay que hacerlo con la ayuda, tú mencionabas ahora, del sector académico. Yo pienso que el sector académico, la misma gobernación, la misma corporación CDC, tiene que ayudarle al sector cañero a abandonar ese modelo de producción y llevarlo a un modelo de producción de siglo XXI, cuyo énfasis sea en el conocimiento y que la producción de moléculas se parezca más, de las moléculas que pueden escogerse a partir de esa materia prima que es la melaza, se debe parecer más a una cervecería que lo que hoy conocemos. Y pongo un ejemplo que pasó en Nueva Zelanda hace muchos años. Nueva Zelanda es un gran productor de leche
pero no podía competir con los mercados subsidiados de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. ¿Qué hizo? Cogió la leche, empezó a centrifugar y producía unas 15 o 20 moléculas que se lo vendía a las compañías farmacéuticas con un enorme valor agregado. Yo pensaría que aquí se merece una reflexión de cuál es el futuro del sector cañicultor, porque a mi juicio es insostenible desde el punto de vista ambiental. No puede seguir así como está, porque el mercado finalmente lo va a sacar, porque es que azúcar entre 14 y 18 centavos de dólar a libra, afectando uno de los valles más maravillosos. Imagínate. Es muy poco lo que con eso se logra. Es muy poca. Y como decía ahora Pedro Luis, esto ya es un paraíso desgastado. El paraíso que nos describe Jorge Sachs, por ejemplo, cuando escribe del río Amaime, que rugía, eso ya desapareció. El río Amaime es una cosita. Eso es una cosa. Hago ese pedacito, ese paréntesis también. Un libro tan maravilloso, porque como dice alguien, el señor no reta, él pinta el Valle del Cauca y lo pinta como era en ese siglo, por ahí 1850. Pero mira, cuando él habla del río Maimé, él dice que el bronco rumor del río cuando bajaba, y casi se le ahoga el caballo, pues, en la novela. Sí, claro. Ahí, y ahora uno va a ver el río Maimé y le da uno ganas de llorar. Usted va a ver el río Maimé ahora y uno simplemente, y peor todavía, es un río que le acaban, que están intentando acabar. No, pero perdóname. Es que hay un problema en Palmira ambiental muy grave, porque la CBC está haciendo los estudios para conceder una licencia ambiental, donde su propio Punch dice que no se puede hacer material de arrastre en términos industriales. Entonces, qué horror, pues. No tenemos que hacer el mismo canal, algo parecido al canal que hicieron aquí, al canal CBC. Bueno, esa parte no me llama. En una oportunidad expliqué cómo se tragaron tres ríos hermosos, bellos, con mucha vida. Y a mí yo a veces voy a visitar la muerte, ¿no?, de los ríos, porque yo vivo cerca a donde muere Lili en el canal. Sí, es impresionante la foto, porque uno ve un río que viene transparente, cantando, llega, inmediatamente llega y lo coge el agua que viene servida y lo acaba. Entonces, pero también hay otra cosa que quiero decir, Gustavo. La caña sí es un problema, está claro, pero también el mundo ganadero. El mundo ganadero, nosotros no somos una potencia en el Valle Cauca en ganado, pero aquí hay muchas más hectáreas del que debiera haber en ganado. Y el café también. Yo vengo de Caicedonia, que es mi pueblo, y yo conocí el Borbón, yo conocí las variedades que había. Eran unos árboles bastante grandes, de pronto dificultosos para coger el grano. Y los cambiaron por unos famélicos. Arbolitos. Arbolitos chiquiticos que uno se agacha para recoger la fruta. Pero te quiero decir, tumbaron el sombrío, porque el otro necesitaba sombrío. Esto no es tan sombrío. Y el panorama cafetero cambió también. Se desgastó y estamos ante un problema terrible también. Eso que acabas de decir también fue dramático. Cuando se tenía el café arábigo y café borbón con sombrío, los previos los cafetales no solamente producían café, sino que producían comida. Ah. ¿Sí? Y aquí hay una cosa muy importante. En el trópico, en el suelo del trópico no puede exponerse ni al sol, ni a la lluvia, ni al viento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy agresivo. El sol es muy agresivo. La radiación que llega en el trópico es muy intensa. El viento, pues, ventea y hay lo que se conoce como erosión eólica. Y la lluvia, pues cuando cae lluvia torrencialmente, las gotas de agua golpean el suelo y lo arrastran y se llevan el suelo, que ya dijimos que es el capital de un agricultor. Entonces la agricultura en el trópico hay que hacerla a la sombra o semisombra. Pero ¿sí? pero vamos cerrando ya. Para todos los televidentes, para todos los vallecaucanos y desde luego para el pueblo colombiano,
este desastre que estamos viviendo y que estamos exponiendo en este programa conversando con Luis Hermes, este desastre en el Valle del Cauca, que la naturaleza más temprano que tarde nos ha de cobrar por el enorme daño que le estamos produciendo. ¿Cuál es, al entender de ustedes que trabajan en estos temas, cuál es la esperanza y la expectativa que hay, por ejemplo, frente a cómo recuperar más de 50.000 hectáreas, 50.000 hectáreas que los señores cañicultores se la han cogido y que eran en gran parte zonas de trópico, arbórea y otra, desde luego, de espejos de agua? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr que ellos entiendan, además, que hay que recuperar el suelo? ¿Cómo hacer que ellos entiendan que en la medida en que sigan haciendo lo que están haciendo, las sequías se van a incrementar y las tierras se van a quedar totalmente desérticas en el Valle del Cauca? A ver, yo... Cada uno yo, una preguntita porque no, ya estamos ya, cerrando. Mira, yo creo que este aparatico que se llama celular es muy importante para eso. Y esos indicadores de la vida, como la calidad del aire, como la calidad del agua, como la cantidad, como la de los cauces, es lo que hay que exigirle a esta generación de alcaldes que viene. Eso es lo que hay que exigirle, porque es que aquí el alcalde dice va a hacer 4 carreteras. No, el alcalde nos tiene que decir voy a mejorarles el aire, voy a mejorarles el agua. Eso es lo fundamental. Lo otro, eso es lo otro. Pero lo importante es que para pedirlo ya, a la democracia hay que robustecerla y hay que entregarle la e-democracia, que es simplemente las aplicaciones. Te digo, todo el mundo tiene 40, 50 aplicaciones, hasta de farándula, pero no tenemos las aplicaciones importantes. El Estado no nos está entregando las aplicaciones de la vida. Eso es lo que yo estoy pidiendo por ahora. Pues mira, Hermes, yo sí creo que hay que salir al encuentro de los dueños de los predios. Y salir al encuentro y hablar como habla un banquero de negocios. Y yo creo que es un negocio para los dueños de los predios tener sus predios ambientalmente sanos. Bueno, hemos llegado al final de este programa de Conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí en este programa. Muchísimas gracias, Pedro Luis, por estar acá. Hemos dejado unas inquietudes que ustedes, amigos televidentes, deben poner en alerta lo que está sucediendo. Y amiga, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, ¿qué está haciendo? ¿Con quién se encuentra? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Dónde está reunido? Empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos, se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, en este momento usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos. Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Bueno, me